presentación es sobre Gabriel García Márquez. Mis preguntas son, ¿quién es? ¿Qué influye García Márquez? ¿Y qué temas están en sus obras literaturas? ¿Qué es su grande logro personal? ¿Cuáles son sus técnicas literaturas? ¿Y qué es el realismo mágico? Introducción. Se llama Gabriel José de la Concordia García Márquez, pero en Latinoamérica se llaman como Gabo. Y Gabo es un periodista, un novelista, guionista y autor de cuentos. Es el primer receptor colombiano y el cuarto receptor latinoamericano del Premio Nobel. Vida personal. Nació el 6 de marzo en el año 1927 y cuando tenía 2 años sus padres movieron a Barranquilla, Colombia. Gabo nació en Aracataca, Colombia. Y entonces Gabriel García Márquez movió con sus abuelos. Y sus abuelos se llaman Nicolás Ricardo Márquez Mejía y Doña Tranquilina Iguala. Cuando tenía Gabo tenía 8 años, su abuelo murió y vivía con sus padres otra vez en Barranquilla. En el año 1958 se casó con su esposa Mercedes Barcha y ellos tienen 2 hijos, se llaman Rodrigo y Gonzalo. Su carrera temprana. Eventualmente, García Márquez atendió a la Universidad de Cartagena y estudiaba la ley. Durante este tiempo, era un miembro del grupo Barranquilla. Y este grupo es muy importante porque las ideas en este grupo influyó a Gabriel García Márquez por sus obras. Más obras y escrituras. Gabo está conocido más de sus novelas, pero también escribió cuentos. Su obra más importante es 100 años de soledad. Es una novela y ayudó a Gabriel García Márquez. Ganó su premio Nobel. Y en esta novela es sobre la Buen Día familia. Es una familia de ficción. Y cómo se encuentran el pueblo suramericano de Macondo. Y voy a explicar. ¿Es el cuento que les acaba de dar, sí? No, un día de estos. Oh, es un día de estos, perdón. Voy a explicar Macondo más tarde, pero un día de estos que ustedes tienen es un cuento corto y es sobre la corrupción en Colombia. Y también El amor en los tiempos del color es una novela y es sobre 2 amantes en los años 70 y cómo encuentran con el otro. Es muy. Salió una película también, sí. Pero es muy mala la película. Los temas. Los temas. La soledad. Gabriel García Márquez escribió sobre la soledad porque pienso es en todas nuestras vidas, como individuales y también como nosotros, un miembro de la gente. El segundo tema es Macondo. Y Macondo es un lugar en muchas de las obras de Gabriel García Márquez. Y es de ficción, pero representa mucho Aracataca, como García Márquez este. Y, pero García Márquez dijo que Macondo no es más un lugar, es un estado de miento. Escribió sobre la cultura, que incluye la corrupción de Colombia, y también escribió sobre la violencia
como Costa y otras personas han hablado de es un conflicto en Colombia entre los conservadores y los liberales luchar y más de 200.000 personas murieron. Las técnicas escrituras. Gabo escribió sobre el uso del realismo, qué es la vida de un colombiano y qué es un normal día en Colombia. Pero uso también el realismo mágico y es muy importante porque Gabriel García Márquez introdujo esta técnica. Y el realismo mágico se define como una preocupación estilística y el interés de mostrar lo irreal o extraño como algo cotidiano y común. No es una expresión literaria mágica. Su finalidad no es suscitar emociones, sino más bien expresarlas, y es, sobre todas las cosas, una actitud frente a la realidad. Una de las obras más representativas de ese siglo es Cien Años de Soledad, de Gabriel García Márquez. Y unos ejemplos que ustedes saben es Harry Potter y The Time Traveler's Wife. Sí, muchos críticos dicen que el realismo mágico viene siendo una yuxtaposición entre la realidad y la fantasía. Ese es el realismo mágico para mucha gente. Pero es mucho más complicado que eso. Sí, es un normal situación, pero pone mágicos ideas. Sí, ideas mágicas, sí, exactamente. Influencia. Su abuelo influyó mucho a Gabriel García Márquez. Era un veterano liberal. Y dijo, "My grandfather, the colonel, was a liberal. My political ideas probably came from him to begin with, because instead of telling me fairy tales when I was young, he would regale me with horrifying accounts of the last civil war that freethinkers and anti-clerics waged against the conservative government." Lo siento, es un map. ¡Wow! ¿Cómo lo pudiste leer así? No, sí. ¡Felicidades! Porque yo no lo puedo. Está bien, no te preocupes. Y también le dijo a un Gabriel García Márquez joven, "Tú no sabes lo que pesa un muerto." Y Gabriel García Márquez usó mucho de sus abuelos ideas en sus obras. Y el premio Nobel. Gabo ganó el premio Nobel en literatura y en 1982. Y es por su porque usó el realismo mágico. Ganó por sus novelas, historias cortas, en las que lo fantástico y lo real son combinados en un tranquilo mundo de imaginación rica, reflejando la vida y los conflictos de un continente. Y las preguntas.